Muy buenas noches, amigos de Misco Fe y Tradición. Nos encontramos frente a nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán, a escasos minutos de poder recibir el 27 de enero, una fecha muy especial, donde se recuerda hace 14 años ese momento tan consagrado para el pueblo de Misco, cuando su eminencia, Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño, consagra a Nuestra Santísima Virgen del Rosario de Morenos, y que ahora en este año 2022, luego de haber vivido un confinamiento por la pandemia, tenemos la oportunidad de poder nuevamente salir, venir a la parroquia, sentir el aroma de la pólvora y de la fe a la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Nos encontramos con Brenda Nájera para poder conversar en estos pocos minutos que faltan para el 27 de enero, ¿cómo se prepara Misco para recibir este día tan especial? Muchas gracias, Mimito, por esta oportunidad. Realmente, esta es una fiesta que inicia en segundos, conmemorando el 14º aniversario de consagración de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Hoy es un día de júbilo, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día donde todos nos unimos en armonía y en amistad para celebrar a la Madre del Cielo. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros los misqueños para este 27? ¿Qué actividades son las que se han preparado para darle esa gloria y esa exaltación a nuestra Santísima Madre? Iniciamos con este momento importante anunciando el aniversario de consagración. A las 6 horas tenemos nuevamente quema de pólvora. A las 10 de la mañana es el rezo del Santo Rosario. A las 11 de la mañana inicia el concierto de marimba. Y luego tenemos a las 12 la Santa Eucaristía, en la que participamos todos los misqueños, ex tesoreros, ex capitanas y los miembros actuales de la Cofradía de Morenos. La consagración a Nuestra Santísima Virgen de Morenos vino a dar este mensaje de unión para toda la cofradía y también para otras agrupaciones religiosas de Misco. Así es. Yo creo que como misqueños es algo que nos unió con esa fe. Con la Virgen del Rosario de Morenos. Así de esta manera, este 27 de enero, donde se conmemoran 14 años.
Hemos recibido de esta manera ya el 27 de enero, una fecha muy especial, donde con bombas se anuncia a todo Misco, a toda la ciudad de Guatemala, que Misco está de fiesta y que también la marimba, las oraciones, la misa, el rosario, es esta exaltación de fe a Nuestra Santísima Madre. Así es, con esto damos inicio a las actividades del 14 aniversario de consagración de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Y hoy los misqueños nos sentimos gozosos por este aniversario y los invitamos a que participen en todas las actividades programadas durante el día y especialmente también el sábado 5 de febrero a la veneración de la Santísima Virgen en la parroquia. Muchas gracias, Brenda Nájera, y de esta manera pues agradecemos la sintonía de todos ustedes, gracias por sus comentarios, un cordial saludo a todas las familias que se han conectado en esta madrugada para poder recibir el 27 de enero, donde vemos cómo se ha engalanado ya la fachada, el frontispicio de nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán, y cómo también este altar mayor nos llama al rezo del Santo Rosario con Nuestra Santísima Madre. Les invitamos para que muy temprano pueda seguir las transmisiones de Misco Fe y Tradición, desde las 6 de la mañana con esta alborada, la Santísima Eucaristía, el concierto de marimba, a las 12 del mediodía la Santa Misa y posteriormente también las actividades que se han programado para la tarde, y también en horas de la noche se estará realizando la Hora Santa, la Santa Eucaristía. Así es que le deseamos a ustedes lo mejor, que vivan la fiesta de Morenos de la mejor manera, para que usted pues viva esta gran exaltación de la fe mariana a Nuestra Santísima Madre. Les deseamos una buena madrugada y nos sintonizamos al amanecer.